Chavales, 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 antes de empezar el vídeo quiero deciros que en la descripción tendréis el canal de YouTube de un amigo mío de la vida real, ¿vale? De la vida real. Y bueno, pues resulta que en ese canal haremos retos y muchas cosas de esas juntos, ¿vale? Se nos oirá nuestra voz y jugaremos a juegos y muchas cosas. Y quiero deciros, antes de empezar el vídeo, que si mi amigo llega a 100 suscriptores, que sé que se puede sobra, si llega a 100 suscriptores, vamos a hacer un reto, ¿vale? Vamos a hacer un reto en el que vamos a ver quién se come un huevo crudo, ¿vale? Haremos unas cosas que ya lo veréis en el vídeo que pone en la descripción. Y bueno, pues ya os digo, chavales, 100 suscriptores y petad de likes el vídeo, por favor. Y bueno, pues ya dicho esto, vamos a por el vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse para no perderte ninguno de mis vídeos. Gracias. ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? Aquí estás otro vídeo más para mi canal. Y bueno, pues esta vez os vengo a traer un demon que me quería pasar ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, resulta que esta es la secuela de Reanimation, si no recuerdo mal. Me gustaría traerlo a vosotros porque, como yo ya me pasé Reanimation en Android, pues también me quiero pasar la secuela en Android antes de irme a ordenador, como es obvio. Así que bueno, he visto algún otro vídeo del nivel y me ha encantado, la verdad me ha parecido súper original como la metieron ahí, la letra de magia y esas cosas. La verdad, estilo muy original por parte de Terron. Y bueno, vamos a jugar el nivel que hace ya casi un mes que no me pasó un demon y bueno, vamos a ello. Ahí vamos. Y bueno, ya de paso también le haré una raid 10 más o menos a este nivel. Y lo siento mucho, chavales, voy a tener que poner el loot detail mod, porque como ya sabéis, pues el móvil no sobrecarga tanto este tipo de niveles. Así que bueno, voy a intentar hacer lo posible. Y bueno, venga, vamos. A ver, el comienzo, la verdad, me ha parecido muy, muy original, la verdad. Me ha gustado de cómo ha puesto su marca y Tempone, la verdad. Me ha parecido algo que está muy, muy bien. El principio también, nada más, que yo creo que hay mucha sobrecarga de salas blancas, pero bueno, ya sé, es hora que eso es para meterle dificultad. Entonces, yo creo que la habría quedado un poquito mejor. Le habría quedado un poquito mejor lo que serían las sierras, un poquito menos, ¿no? En plan, que no sean tan bestias. Pero bueno. Vamos a ver si me lo puedo pasar, porque chavales, estoy que no vas a esa parte, así que lo siento mucho, pero no voy a poder hablar en esta parte. Vale, ya lo hemos pasado, y también me gusta también el estilo que le ha puesto al fondo, en plan, cada rueda, en plan, que ponen de fondo, es como si fuesen una letra. Son como elementos, ¿sabes? Por lo que estoy viendo. Bueno, la verdad es que me parece muy bien, así que me voy a tener que concentrar. Pero sí, el nivel está muy original, tiene su estilo. Vale. Aunque también hay algunas partes que son muy justas, ¿eh? Pero bueno, con un gorri. Mira, no Blackling. Ya no soy como antes. Vale. Vale, o sea, soy gilipollas. O sea, básicamente soy gilipollas. Y también la música, tengo que admitir que también está muy, pero que muy bien. Es como muy interesante. Venga, ya no soy como antes. Y bueno, echarle pieza en también esta parte. No, tío, lo que faltaba, un puto bug. Macho. Uf. Va. Vale. Dios, tío, sabía que me iba a morir en esa parte, tío. Eso parece como que está bugueado, joder. Dios mío, ya me he muerto ahí dos veces. Vamos, por favor. No, tío, no, no, mierda. Oh, fuck. Yo, o sea, odio eso, tío, de verdad. Mierda, fuck. Adiós, tío. No, tío, en serio, ahí no, por favor. Ahí no. Tío, es que ahora ya por cualquier tontería me voy a morir, tío. Por esto, tío, tengo miedo de pasarme un puto demon. Porque si eso era, siempre lo voy a cagar en las partes más gilipollas. Venga, por favor. Es que, tío, es que ahora mismo no me puedo sentir seguro, joder.
como que muy nervioso, tío. Es que hacía un mes que no hago un puto demon. Venga, default out. Go. Vale. Venga, por favor. Go, go, go. Vamos. Perfecto. Vale, llegamos a esta parte. En esta parte hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Ahí, venga, Chávez, por favor. Pues no lo sé ahora mismo, pero estoy grabando aquí de. A ver. A ver. Venga, venga, por favor. Va, va, va. Esto tiene que ser para hacer este intento justo cuando venía mi hermano. Me pregunto dónde está mi madre. Voy a ver este lado. No, si será verdad, me lo he pasado juntando y mi hermano ha venido, tío, en serio, esto es muy fuerte. Bueno, pues mi hermano se va a hacer famoso, XD. No, venga, en serio, o sea, Dios mío, o sea, ¿cómo se crees que XD en la vida real, tío? Estando aquí demasiado eso del XD. Y bueno, chavales, ya os digo, un nivel muy original, me ha parecido muy bien. Por fin ya me he pasado un demo, ¿vale? Después de 50.000 años. Y bueno, pues, ¿qué decir? La verdad es que el nivel me ha parecido buenísimo, tanto como música como nivel. Y bueno, pues vamos a poner aquí ahí en Bullio. Vale, he puesto Bull. Bien. Bullio. Original style. Original style. And a vale. O pongo gris. Vale, igual. Y bueno, chavales, como ya digo, voy a poner aquí Medium Demon, aunque yo creo que sí, la verdad, para mi dificultad yo no noto easy. Y bueno, chavales, yo soy Conocerodos, no olvides dejarme tu like y suscribirte, y no olvides compartir el vídeo sobre todo. Y bueno, soy Conocerodos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.